Vamos también, continuamos con los enlaces en vivo, esta vez con Fabio Serpa. Él se encuentra en el centro de entrenamiento del Carlos Manucci, club trujillano, en la cual se prepara para enfrentar al Junior de Colombia este miércoles 11 de enero a partir de las 8 de la noche. Fabio, contigo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, amigos de Sol TV Noticias, edición de la mañana? Efectivamente, me encuentro en el set, que es el centro de entrenamiento tricolor. Tengo a mi lado a José Carlos Fernández, ¿no? Hasta hace poco nada más, futbolista, acostumbrado a verlo en las canchas, pero hoy, ya luego de su retiro, en esta nueva faceta de coordinador deportivo del club tricolor, de Carlos Manucci. Básicamente lo que vendría a ser un gerente deportivo. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta nueva faceta de tu carrera? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos acá al set, a nuestra casa. Por mucho tiempo tenemos presencia de prensa en el entrenamiento, así que bienvenidos. Contento, algo distinto, pero bueno, me fui preparando para esto. Sabía que en algún momento iba a llegar al retiro, así que me fui preparando, estudiando. Bueno, acá estoy contento de empezar en Manucci, que es como mi casa, en esta nueva etapa. Genial, José Carlos. Claro, definitivamente es una etapa nueva en donde a cada rato antes del enlace veíamos que te están llama y los mensajes, porque la responsabilidad, digamos, es otra. Bueno, básicamente estamos aquí para hablar un poco de lo que va a ser la noche tricolor, ¿no? Se prepara ya el equipo trujillano para lo que va a ser el duelo ante Junior de Barranquilla este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Manciche. ¿Cómo se vienen dando estos preparativos para enfrentar a uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano? Sí, primero estamos muy contentos de poder tener a un rival como Junior de Barranquilla, que es un club de los más grandes de Sudamérica, no solo de Colombia, con mucha historia. Y por suerte podemos tenerlo acá. Va a ser un partido internacional que hace mucho tiempo que Manucci no puede tener un partido internacional. Y creo que va a ser una noche linda para todos, no solo los hinchas tricolores, sino todos los hinchas del fútbol, todos los hinchas trujillanos que puedan asistir al estadio para ver un equipo de esa jerarquía. Y sobre todo contra Manucci, va a ser la presentación, va a ser una linda fiesta, así que esperemos que sea un lleno total el Manciche el día miércoles. Hay entradas desde los 5 soles, ¿no? Atención, hincha tricolor, para que todos puedan acceder. José Carlos, cuéntanos, ¿qué novedades se tienen preparadas, digamos, para esta noche tricolor? Danos unos detallitos, algunos adelantos para que el hincha tricolor sepa más o menos lo que va a ocurrir esta noche. Sí, va a haber este show de música. Va a ser la presentación del equipo, como siempre se hace, uno por uno. Después creo que el plato de fondo, como te voy a repetir, es tener un rival de esta jerarquía en nuestra ciudad, contra nuestro equipo. Creo que nos pone en otro nivel. Nosotros lo que queremos es ir preparándonos para que Manucci se acostumbre a este tipo de partidos, se acostumbre a tener roce internacional, porque las expectativas, no solo este año, sino hace ya un tiempo atrás, es de que Manucci pelee por los primeros puestos. Salvo el último año, los últimos, después hemos peleado por torneos internacionales, participamos también en un torneo internacional, y la idea es que el club se acostumbre a eso y empiece a tener ese roce internacional. Y hoy, por suerte, tenemos a Junior, que es un rival que va a ser muy exigente, ¿no? Bien, José Carlos, ahora saliendo un poco del tema de lo que va a ser la noche tricolor y esta preparación de cara ya a lo que va a ser la Liga 1, Los refuerzos, ¿se tiene planeado traer de repente un par de jugadores más? ¿Cómo van las negociaciones? Se habla de repente de la llegada de Raciel García. Cuéntanos, en todo caso, o desmiente algunas versiones que se hayan dado en las últimas horas. Sí, es verdad, todavía el plantel no está cerrado. Creo que Mario y Raúl lo dijeron la semana pasada cuando se hizo la conferencia de prensa. El plantel se espera la llegada de dos jugadores más para poder decir que por el momento estamos completos. El otro día con Suyana, a pesar de que pudimos ganar y se vio muy bien el equipo, creemos que necesitamos completar el plantel, porque eso nos va a dar competencia interna y a la vez nos va a levantar el nivel. Entonces queremos, como te digo, no dejar nada al azar. Sabemos que el campeonato es durísimo, hay suspensiones, hay lesionados, hay muchos viajes, entonces no queremos que con el transcurrir del campeonato se nos quede un equipo corto y tener armas para pelear lo más alto posible. Bien, José Carlos, una última palabra para el hincha tricolor para que asista al Estadio Manciche este miércoles a las 8 de la noche. Sí, invitar a todos los hinchas, no solo tricolor, como te digo, es una noche netamente para los hinchas, pero para todo el hincha del fútbol, que vaya al estadio. Las entradas están por Joinas y a partir de mañana ventas físicas también. Entonces invitarlos a todos que participen. Las entradas, como tú dijiste, están a un precio asequible. Entonces que vayan, disfruten de un gran espectáculo. Las puertas van a estar abiertas desde las 6 de la tarde.
Así que vayan en familia, pásenla bien, que va a ser una linda noche. Listo, José Carlos, entonces han sido las palabras del gerente deportivo, coordinador deportivo de Carlos Manucci respecto a lo que va a ser la noche tricolor, ya sabe. Este miércoles 11 desde las 8 de la noche en el estadio de Mansiche. Estén atentos a la página de Sol TV y Resumen Deportivo porque estamos sorteando 5 entradas, señores. Ahora sí, con esta información regresamos a Estudios Centrales, compañeros. Gracias. Efectivamente, Fabio, muchísimas gracias por todos estos detalles.